OVNI en Rumanía captado por Google Maps. Seguramente tú habrás encontrado esta noticia y donde habrás visto algo bastante extraño, prácticamente lo que los fanáticos considerarían como un platillo volador o para ellos un OVNI, ha sido fotografiado claramente y ha sido puesto en Google Maps. Seguramente te dirán: guárdalo, velo antes que lo borren, porque como siempre ya saben que este tema de los ovnis tiene que ver también con la conspiración, porque nunca, nunca los gobiernos dejarán saber lo que hay detrás de este fenómeno. Mi nombre es César Buenrostro y vamos a tirarle el negocio a Javier Maussan. No, perdón, vamos a hacer un análisis sobre esta interesante fotografía. Como podemos saber, siempre Google Maps ha sido motivo de muchísimas imágenes que han causado bastante revuelo, incertidumbre, consternación, más preguntas que respuestas, dado que algunas veces pretenden mostrar algo bastante interesante o algo que en realidad no lo es. ¿Sería esta, sin embargo, la evidencia de que estamos ante un evento extraterrestre? ¿Y habrán llegado ya? ¿Estarán aquí ya los alienígenas? Porque, aunque es bien cierto que para muchos es un hecho de que ya están aquí, esta sería una de las evidencias. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Para esto vamos a trasladarnos en nuestro Google Maps, que por cierto voy a dejar el enlace aquí abajo para que tú mismo vayas a averiguarlo y nos dirigiremos hasta un pueblo que se llama Mosnita Novoa, prácticamente allá en Rumanía. Sí, allá por donde existen o se dice que existieron los vampiros. Vamos a trasladarnos ahí para ver poco a poco, punto por punto, cómo dirigirnos si es que decidiéramos ir prácticamente a pie. Porque no todos tendrán un satélite para observarlo y luego bajar y toda la cosa. Vamos a acercarnos más hasta el punto este donde está el follaje más denso y poco a poco ir haciendo una ampliación hasta encontrar esto. ¿Sorprendido? Claro que sí. Sin embargo, ¿sería esta la evidencia? Seguimos viendo, nos acercamos más para ver si es una nave extraterrestre. Lamentablemente no. Es solamente una construcción que no tiene muchos detalles en Google Maps. Para algunos parece ser como si fuera únicamente un museo de historia natural, pero no dice nada más. Lamentablemente no hay cosas más que hacer, pero no todo está perdido. Ya saben que si este video les gusta y quieren que vayamos a hacer la investigación, pueden ser nuestros Patreons y darnos alguna propina para poder ir hasta allá, juntarlo y lanzarnos a la investigación. Sin embargo, de todos modos, existen fotografías muy cercanas a este lugar que evidentemente no se ven como si fuera una nave alienígena extraterrestre de otro planeta fuera de este universo. No, simplemente es una construcción redonda que desde el aire y desde el satélite puede ser bastante sugerente. Te recuerdo, amigo, que si quieres mandarnos algún caso que te interese, por favor, nos lo puedes hacer llegar a nuestras formas de contacto. Pero eso sí, por favor, no mandes nada más por mandar. Y ahí está. No, o sea, necesito saber también, porque es parte del estudio, por qué a ti que me lo estás enviando te causa conmoción. ¿Realmente crees que eso que me estás enviando tiene algo que pudiera ser interesante para la investigación? ¿Crees que hay alguna pista que podría determinar que sí estamos ante una evidencia que confirmaría que no estamos solos? Espero que sí y que esto sea una retroalimentación entre ambos. Te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales y en mis otros canales para tener más información, más historias interesantes sobre este extraño mundo. Yo soy César Buenrostro y estás en mi canal, tu canal. Nos vemos hasta la próxima.